Para nosotros en la unidad de cuidado intensivo, lo que dice este, en un escrito muy interesante de Fowler y Robert, y que es un anestesiólogo en Canadá y de Oracle, dice: el catéter de la arteria pulmonar no solo es importante para la especialidad de cuidado intensivo, es el responsable de la especialidad de cuidado intensivo. Y esto lo menciona también Marino en su libro de la segunda edición, en 1997. Realmente el catéter es el único, es único por su múltiple probabilidad de monitorización, es multipropósito. Y tenemos, lo utilizamos en diagnóstico, monitoreo, y inexorablemente está ligado a la capacidad de atender pacientes críticamente enfermos por muchos años, porque hemos venido desde hace 50 años que hicieron que los señores Swan y Gans determinaron este invento, y hasta ahora sigue siendo una de las tecnologías de punta en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, vamos a ver que para evaluar realmente una tecnología de monitorización tenemos que mirar dos cosas: seguridad o efectividad, que el monitoreo sea seguro, confiable y que no necesite recomendaciones explícitas del médico. Es decir, uno pone el monitor de electrocardiografía y no necesita muchas explicaciones para entender lo que está ocurriendo por parte del médico. Y hay otra cosa que también hay que evaluar, es la eficacia o el impacto en el resultado, que está más comprometido con protocolos de tratamiento específicos y protocolos de terapéutica orientada a la obtención de metas. Es decir, un monitor que nos permita valorar la situación del paciente siempre y cuando haya unas metas con ese monitor, no solamente observar los cambios, sino actuar sobre ellos. Entonces, vamos a ver lo de seguridad, es decir, la efectividad, una tecnología utilizada con un monitor que no necesita mucha explicación. Entonces, el catéter de arteria pulmonar sin terapéutica orientada a metas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En la historia, Connors, en este artículo, que es una corte prospectiva de 5.735 pacientes con 9 categorías de enfermedad y inserción de catéter de arteria pulmonar en 38% de los pacientes. Entonces, dicen, los pacientes con catéter de arteria pulmonar se emparejaron con otros que no tuvieron catéter de arteria pulmonar y a ellos le hicieron una cosa que se llama un puntaje de propensión con 18 ítems. Entonces cogieron unos pacientes que sí tenían y unos pacientes que no tenían, los aparearon y hicieron el siguiente análisis. Entonces determinaron que no había ninguna diferencia en la proporción de supervivencia. ¿Sí? A 30 días era muy parecido. Siguiente. Dijeron, básicamente, los costes de la estancia es significativamente mayor, pero eso no era, pues, lo más importante allí. La estancia en la UCI es significativamente mayor con catéter de arteria pulmonar y hay un mayor riesgo relativo de muerte en el uso de CAP. Eso es un estudio observacional, ¿cierto? Prospectivo. ¿Sí? Otros ensayos clínicos no randomizados que surgieron en todo este debate, entonces, McKibney, los mismos resultados de Connors, y Polanski, lo único que vio de diferencia en cirugía no cardíaca, un incremento significativo de los eventos posoperatorios, mayores cardíacos y no cardíacos. Pero esas son las bases fundamentales para cargas de profundidad a decir que una cosa como el catéter de arteria pulmonar no era útil. Entonces, en este otro, Murdoch, la mortalidad de 1087 de 4181, 26%, y 12.6% de pacientes con catéter de arteria pulmonar, 42.9% de los pacientes tuvieron CAP. Y se asoció el catéter de arteria pulmonar con mortalidad
si no se realizaba ajuste de la severidad de la enfermedad, es decir, si no se apareaba con otro paciente que fuera igual para poder hacer el ensayo. Entonces, todos los datos ellos dicen que examinaron verifican realmente que se muestra un incremento de la mortalidad en pacientes que recibieron catéter de arteria pulmonar. Sin embargo, siguiente, en el año 2005, Sacker dice, no fue un factor de riesgo independiente en la mortalidad 60 días en un análisis multivariado. Entonces son 198 biopsias europeas, 481 pacientes, el 15% con catéter de arteria pulmonar. Y estos fueron los criterios de inclusión. Mayores de edad, mayor incidencia de falla cardíaca, menor incidencia de cáncer. Más comunes en cirugía. Encontraron esto. No hay diferencia en la mortalidad y el porcentaje de propensión no se diferencia tampoco. Entonces, no hay diferencia en la mortalidad con el catéter de arteria pulmonar. Si vemos estos artículos, que ya son artículos randomizados clínicos, estudios randomizados clínicos, vemos este de Rhodes en el 2002, 201 pacientes, mortalidad similar. Lancet, este es de Harvey, y su corolario es: nuestros hallazgos indican que no hay evidencia clara del beneficio o daño al manejar pacientes críticamente enfermos con catéter de arteria pulmonar. Entonces, poco a poco la evolución de los estudios va demostrando que realmente el catéter no es el culpable. Entonces, este es el artículo de Richard, 676 pacientes con choque SDRA, SDRA o choque, independientemente, y nos muestra si el paciente es médico, de cirugía programada o de cirugía no programada, siguiente, con choque, SDRA o choque y SDRA, ¿sí? Esta es la cantidad, la categoría que vale. ¿Sí? No hay diferencia en la mortalidad a 28 días con uso de catéter de arteria pulmonar. Aquí está el riesgo relativo en ese estudio. Todos son 0.47, 0.94. Comparado para CHOP exclusivamente, para SDRA 0.98. No es una. Sigue, no es muy grande, pero. Y se encontraron estas complicaciones relacionadas con el CAP. Básicamente, para mencionarlas, punto de función arterial, emotoras, arritmias por alteraciones de la construcción, nudos, ninguna muerte debido al CAP. Y el promedio de permanencia de catéter intravascular fue de 2.3 días en este estudio de Richards, 2003. Entonces, la conclusión básicamente fue: el manejo clínico de pacientes que incluye la utilización temprana de catéteres de arteria pulmonar en pacientes en choque SDRA o choque y SDRA no afecta significativamente la morbilidad o la mortalidad. Pues ya avanzamos a que es una herramienta útil. Entonces, ¿hay algún beneficio comprobado del catéter de arteria pulmonar para el manejo integral de los pacientes? Entonces vamos a ver la eficacia. Tecnologías que estén vinculadas a un tratamiento explícito y que esté determinado por estudios. Entonces, ahorita que estamos nosotros en todo el proceso del Mundial de Fútbol, me parece muy interesante que hacer la reflexión que nadie se sentaría 90 minutos a mirar un partido en el cual toda la gente no corriera detrás de un balón, sin que hubiera las canchas. Si no hay metas, no hay realmente resultados. Entonces, si el fútbol es interesante, es porque hay canchas y hay goles. Entonces, lo que denominan goles son metas para nosotros, y terapia.